En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. De mayo de 1814, Tratado de Lircay entre O'Higgins, delegados del Senado y Gainza, el cual fue desaprobado por el virrey del Perú y no se llevó a efecto. La continua lucha entre patriotas y realistas hizo necesaria el 3 de mayo de 1814 la firma del Tratado de Lircay, en que los chilenos reconocen como soberano a Fernando VII y los españoles al gobierno existente en ese momento en nuestro país. 3 de mayo de 1839, se dispone que la ciudad de Valparaíso añada a sus títulos de muy nobles y muy leal los de benemérita y esclarecida por sus servicios en la campaña restauradora del Perú. 3 de mayo de 1843, a los 55 años de edad, muere Monseñor Manuel Vicuña Larraín, quien fuera el primer arzobispo que tuvo Santiago. Gobernó la iglesia desde 1832 hasta su muerte. 3 de mayo de 1927, el presidente de la República, don Emiliano Figueroa Larraín, hace renuncia a su cargo. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.